Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. El último día para inicio de la Semana Santa, ya saben, bueno, algún pecadillo por ahí, ya saben, ahí esta semana aprovechenlo para expulsarlo de su cuerpo, ya saben, ya, ya aprovechen esta Semana Santa para reflexionar, ya que es un momento de reflexión en nuestras vidas, momento importante al iniciar el año, ¿ah? Sabes que la Semana Santa todo puede pasar. Bueno, pues. Vamos a compartir pantalla. A ver, rápidamente. No. Buenos días. Buenos días. A ver, bueno, chicos, tenemos aquí lo siguiente. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre el poblamiento de América. Ya lo hemos hecho en centro, creo, quinto. ¿Ya? Así que nos toca hablar sobre este tema. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. A ver, cuando hablamos del poblamiento de América, ya, estamos hablando de teorías supuestas, pero argumentadas con pruebas sobre cómo el hombre llega a América. ¿Ya? De eso se trata la teoría. Ahora, esto surge en el siglo XVII, como pueden ver acá. Siglo XVII, el hombre se empezó a preguntar de dónde era originario la humanidad. ¿Cuál era el centro? ¿Ya? Entonces, buenos días, profesor. surgen personas, científicos, que van a tratar de explicar qué pasó. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo el hombre llega a América? Ya, de eso se trata. Ahora, tenemos aquí lo siguiente. Ese mismo siglo, siglo XVII, surge la primera teoría que trata de explicar el origen del hombre. Nos referimos a la teoría autoctonista. Teoría autoctonista. Acuérdate bien ese nombre, teoría autoctonista. Esta teoría, que fue propuesta en sus inicios por, hace su nombre, Antonio de León Pinedo. Él fue quien en sus inicios plantea esta teoría. ¿Pero cómo? Él nos dice que el hombre es originario de la selva. ¿Ya? El hombre es originario de la selva. ¿Ya? Él considera la selva un paraíso terrenal. Entonces, pruebas. A las pruebas me remito. Y nos dice aquí. Entre sus pruebas tenemos, ¿no?, la Biblia.
Él compara la selva como el jardín del Edén. Esta es su prueba de él, ¿no? La selva es el paraíso del mundo y por eso de ahí surge el hombre, ¿ya? Pero más adelante, ese mismo siglo, y apoyando la misma teoría, la teoría autoconista, surge Florentino Ameghino, ¿ya? Este personaje nos dice que el origen del hombre se encuentra en América, especialmente en las pampas argentinas, ¿ya? Por esto, este personaje llamó al primer grupo humano Homo Pampeanus, ¿ya? Homo Pampeanus, ¿ya? Y nos dice que este hombre aparece en América en la era terciaria, ¿ya? Ese es el argumento. Pero nos dice que hace miles de años, ¿no? El continente está unido, ¿no? Está en Pangea, pues, Pangea, ¿ya? Está unido, y debido a eso, el hombre pudo irse, expandirse a todos los lugares del mundo, pero su origen fue en América. Espero que hasta aquí no haya alguna duda, con este clarito. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Si bien es cierto, Antonio de León no publicó ninguna prueba, pero Florentino sí. Él encontró restos, ¿no? Restos óseos que supuestamente eran humanos. Entonces, hasta ahí su teoría era aceptada, bueno, no había ningún problema, ya está, te creemos, Florentino. Pero la ciencia empezó a avanzar y, bueno, se descubrió que esos restos no eran de hombres, eran de animales, y que esos animales pertenecían a la era cuaternaria y no terciaria, como Florentino había afirmado. ¿Ya? Entonces, qué mal, Florentino, que te fue al tacho tu teoría, ¿no? Preguntas, chicos. Preguntas. No, profe, está más claro que el agua. Ojalá. A ver. Ahorita empiezo con los horarios. A ver. Tenemos aquí, nos dice, ya hemos visto la primera teoría, el poblamiento de América, la teoría autoctonista. Aquí está, teoría autoctonista. Luego vemos la segunda teoría, la teoría inmigracionista. Pero en esta etapa, que también corresponde al siglo XVII, ¿no? La teoría inmigracionista tiene tres representantes. Hoy día solamente vamos a ver dos nada más, ¿no? Sí. Ya. El tema es un poquito... No quiero llenarlo mucho de contenido. Quiero que entiendan, ¿ya? Cuando se encuentren a las 40 preguntas, Dios mío, un momento. Ya quiero que sea ese momento, ya. Yo quiero ver sus caras. Quiero ver las notas. A ver, ¿qué vamos acá? Primera teoría, la teoría asiática. Esta teoría nos dice lo siguiente, nos propone lo siguiente. La teoría asiática fue propuesta en sus inicios por José Acosta. ¿Ya? Fue propuesta por José Acosta. Ahora, luego de eso, José Acosta era un jesuita, ya era un hombre de Dios. Él nos dice, ¿no? Que la historia natural
y moral de los indios, ¿no? Nos dice que el indio americano proviene de Asia. Esa era su teoría. El indio viene de Asia. Pero ahí nomás se quedó su teoría. ¿Ya? Ahí nomás se quedó su teoría. No pudo hacer más el pobre Florentino. ¿Ya? 26-24, ¿cuál es tu apellido? Rufasto. ¿Ya? Entonces, eso nos dice. Nada más, hasta ahí acabó todo. ¿Eh? Ahí acabó José Acosta. Él nos dice que el hombre es de América. Nada más. Pero luego, otro personaje va a aparecer y este va a continuar con la teoría asiática. En conclusión, ¿quién es el precursor de la teoría asiática? José de Acosta. Pero ¿quién es el que desarrolló la teoría? O sea, ¿de quién es la teoría? De Alex Vilca, porque él la desarrolló, como podemos ver acá. Según Alex Vilca, que es un checo norteamericano, acuérdate bien, apúntalo ahí, no te lo estoy poniendo aquí, pero te lo estoy explicando, es un checo norteamericano, él nos dice que el hombre llega a América a través del estrecho de Bering. ¿Ya? Acuérdate bien. Llega a América a través del estrecho de Bering. En esos tiempos, no sé si tú, podrías enterarte. Este estrecho, en este lazo aquí hay un pequeño puente Asia y América. En esos tiempos, estamos hablando de la época de los glaciares, la última glaciación de Wisconsin hace aproximadamente 60 millones de años, los mares empezaron a reducirse. Se reducen los mares debido al congelamiento. En este pequeño estrecho, ¿ya? En este pequeño estrecho que está aquí, este estrecho, ¿ya? Se formó una especie de puente natural. Un puente que comunicaba a Asia con América. ¿Ya? Entonces, según la teoría de Alex Vilca, el hombre llega a América en ese tiempo, cuando se producía la era de hielo, o la época de Wisconsin, la última glaciación. Cruza por el estrecho de Bering, ¿ya? El puente Bering, ¿ya? Dice acá, a través de la última glaciación de Wisconsin, ¿no? El nivel de las aguas descendió y el hombre pudo cruzar siguiendo la migración de los animales. Acuérdense que el hombre en esos tiempos era un cazador, solamente le interesaba la caza. Entonces, bueno, siguió a este grupo. Bueno, ¿cuáles son las pruebas científicas? Tenemos acá. Existen semejanzas entre los indios americanos y los europeos. El pómulo saliente, esto que está acá. El color y grosor de la piel, que tenemos el mismo color, las manchas mongólicas que tienen algunos indios americanos, ¿ya? Pero ¿cuáles fueron las críticas? Críticas. Uno, la sangre.
En los americanos la sangre, la mayoría de la sangre es O y en los asiáticos es B. O sea, no coincide las muestras de sangre. ¿Ya? Otra de las críticas es que constituyes la imagen. Existieron varias rutas para llegar a América. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, no puede ser tan precisa su teoría. Porque hay otras rutas, o sea, hay que investigar más. ¿Ya? Luego nos dice aquí. Y luego tenemos la corriente del Kuro. Una corriente oceánica que lleva directamente desde Asia a América. ¿Ya? Este, en eso consiste la teoría asiática. La próxima que tenemos las otras dos teorías. ¿Hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas para continuar? Bueno. Profesor. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Tengo una pregunta. Si los... Usted dijo que los hombres habían llegado por la teoría de Alex en la era de hielo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Sí. Sí. A ver. Bueno, llegó la hora. A ver. Matos. Ana, Jania, ¿está ahí? Sí, profesor. Ahí está, Jania. A ver, Jania. ¿En qué siglo surgen las teorías? ¿En qué siglo surgen las teorías? A ver, Tania, ¿en qué siglo surgen las teorías? Tania a la una. Tania a las dos. Tania a las tres. Tania, siglo XVII. ¿Ya? Siglo XVII. Las dos teorías fueron en esa fecha, ¿no, profesor? Todas las teorías se crearon en esa fecha. Sí. A ver, ya. Vamos a ir. A ver, Jania, ¿no? Espera un momentito, Jania, vamos a dar la fórmula. Así. Ya. A ver, Bilbao. Bilbao a la una. Bilbao a las dos. Acá estoy, profesor. Ya está Bilbao. A ver, Bilbao. Tenemos aquí lo siguiente. ¿Quién es el precursor de la teoría asiática? ¿De cuál? Precursor de la teoría asiática. Bilbao a la una. José de Acosta. José de Acosta, ¿ya? Más o menos por ahí. A ver, seguimos. Ventosilla. ¿Dónde estás, Ventosilla? Melanie Ventosilla. A ver, Melanie. Melanie a la una. Melanie a las dos. Melanie a las tres. No contesta. Seguimos aquí. Guadalupe Trujillo. Guadalupe. ¿Sí? A ver. ¿De qué nacionalidad es Alex Vilca? ¿De qué nacionalidad? ¿Qué? ¿De qué nacionalidad es Alex Vilca? A ver, Guadalupe. A ver, a la una.
Guadalupe a las 2. ¿En Grecia? No, ¿cómo va a ser de Grecia? Dice que Nacho de allá. Ya, a ver, ¿qué más, Guadalupe? ¿Eh? A ver, seguimos aquí. A ver, Cristian. Sí, profesor. A ver, Cristian. Según Florentino Ameghino, ¿de dónde es oriundo el hombre? ¿De dónde es oriundo? O sea, ¿de dónde surge el hombre? A ver, a la una. A las dos. ¿De Norteamérica? No. No existe Norteamérica. Existe América. No es Norteamérica. Lo siento. Norteamérica es la parte norte. Estamos hablando de poblamiento de América. A ver. Seguimos ahí. Trufasto Vivian. Vivian. Sí, profesor. Vivian, a ver. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las teorías del poblamiento de América? ¿Cuáles son las teorías del poblamiento de América? A ver. Vivian a la una. Vivian a las dos. Vivian a las tres. A ver, Vivian. Nada. Seguimos aquí. Monja Kaori. No está, ¿no? Monja Kaori. No, no está. ¿Qué pasó? Monja Kaori, creo que la tiene justificación, ¿no? Sí, tiene justificación. A ver. Daniela Huanca. También tiene. A ver, Kaori, sí. Daniela Huanca. Creo que sí, hoy día creo que no. Ah, no, sí, sí, yo seguro. Yo seguro. A ver. De la Cruz. De la Cruz a la una. Aquí, profesor. De la Cruz, a ver. ¿Cuál es? ¿De qué nacionalidad es Alex Vilca? ¿De qué nacionalidad es Alex Vilca? ¿De qué nacionalidad es Alex Vilca? A ver, de la Cruz. De la Cruz a la una. De la Cruz a las dos. Un ratito. De la Cruz a las tres. Ya. ¿Por qué un ratito? Si supuestamente tienes que contestar nada más. A menos que estés buscando, no sé, tus apuntes de tu cuaderno, o estés buscando por internet. No me puedes decir un ratito. El tema ha sido dos mapas y si tú hablas con los demás, son los más pequeños que he hecho en la historia. En la historia de Amadeo, son los mapas más pequeños. Ahora hay mapas más grandes todavía. ¿Ya? A ver. Tenemos aquí. Cárdenas. Profesor. Sí, Cárdenas. ¿Estás ahí? Sí. Ya, a ver, Cárdenas. Vamos aquí. Cárdenas. La pregunta es la siguiente. A ver. ¿Quién es el precursor de la teoría autoctonista? Precursor de la teoría autoctonista. O sea, ¿quién la propuso primero? A ver, a la una. Yo lo sé, profesor. A las dos. Profesor, yo sé. No es el destino. A ver, a las tres, a ver. Antonio León. Ah, exactamente, Antonio León. Qué suerte. A ver, no sé, es el destino. A ver, Calderón Camargo. ¿Estás aquí? Profesor, es Calderón Carmona. ¿Cómo?
Calderón, Carmona, ahí está. Carmona, sí. A ver, ya. Tenemos aquí. A ver. ¿Cuáles eran los sustentos presentados por Florentino Ameghino? A ver. ¿Cuáles eran los sustentos de Florentino Ameghino? A ver. A ver, Sebastián. Sebastián a la una. Sebastián a las dos. Sebastián a las tres. Restos óseos. ¿Ya? Restos óseos. Supuestamente de humano. ¿Ya? A ver. Seguimos aquí. Antoine. ¿Estás aquí, Antoine? Antoine a la una. Antoine a las dos. Y Antoine a las tres. No está Antoine, aparece. Vamos a ver. A ver. No. Yamele, Brittany, Larico, Marioli, Aina, Sebastián, María Clara, Joel, 26-24. No, no está. No está. Falta. Uy, esto va a ser fácil, ¿no? A ver. Y a ver. Anés, Brittany. Sí. A ver, Brittany. Tenemos aquí lo siguiente. A ver. Según Alex Dilka, ¿cómo llega el hombre a América? Según Alex Gilka, ¿cómo llega el hombre a América? A ver, Brittany. Brittany a la una. ¿Desde Asia? ¿Pero cómo? ¿Cómo? La pregunta es cómo llega. La pregunta es cómo llega. A ver, Brittany a las dos. Brittany a las tres. A ver, Brittany. Sí. A ver, Brittany. A través del estrecho de Bering. A ver. María Claudia. Contigo se sí, tiene... profesor. A ver, María Claudia. ¿Cuáles son las críticas de la teoría asiática? A ver, María Claudia. Ah, por su sangre, que era que soy y la de Asia es la B. Y existen otras rutas para entrar a América. Entonces, no era tan exacto lo que decía él, como se decía. Ya. Y por la corriente del puro... Ay, no me sé la otra parte. Sí. Bueno, ahorita solamente ha faltado dos. Hemos llamado a Ventosilla y no está. ¿Sí? No está Víctor Silla. Teóricamente, bueno, teóricamente sí. Aparece su... No, no está. No está Víctor Silla. No, 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 no. Qué mala. Bueno, chicos. Profesor, yo tengo una pregunta sobre el tema, porque hay de la primera teoría que nos mostró que era la autoctonista. Sí, el que la inició fue León Pinelo, pero el que la desarrolló fue Florencio Ameghino. El que la desarrolló fue él, pero el que la inició fue Antonio Pinelo. Exactamente. Igual es el caso de la teoría asiática, ¿no? Su precursor, el que la inició, fue José de Acosta. Pero el que la desarrolló fue Alex Dilka, checo norteamericano, acuérdate bien. A ver, bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado, ya tenemos los orales. Alex Dilka es checo norteamericano. Ya, a ver. Pero se mudó a Norteamérica. ¿Señor? Supuestamente sí. Pues. Doble nacionalidad. A ver, no se olviden, alumnos, Rita, gracias. Que
después de la Semana Santa, automáticamente tenemos los exámenes mensuales. Ya, tenemos los exámenes mensuales. Y están aquí calientitos. Ya. No se esperan los exámenes mensuales. Tu tutor ya te ha debido dar los exámenes. Ya. Si no, creo que lo tengo por acá. Ah, también les hago acordar, aprovechando los 10 minutos que tenemos, que ya se mandó la tarea en la plataforma. Ya se mandó. Acá está la tarea. La tarea nos dice acá. Dibujo una imagen de referente a cada punto trabajado en clase. 2. Investiga el origen, la historia del origen de la seguridad ciudadana. Y a través de un mapa conceptual, preséntalo. Luego, realiza una infografía sobre la importancia de la seguridad ciudadana. Luego nos dice, presentar la tarea el martes 6. Día de abril, solo se aceptará el envío de la plataforma DataCall. Ya terminamos con el Face. Ya no se envía las tareas. ¿Por qué? Ya terminó la prueba. Ya hubo la capacitación a los papitos. Teóricamente los alumnos han debido estar ahí. Tú no estuviste, bueno. Porque los interesados no son los padres, ¿ah? Los interesados son los alumnos. ¿Ya? Así que si no estuviste, bueno. Sea como que me queda mala espina, pero ya saben, a partir de abril todos trabajamos con la plataforma, no solamente yo, los demás profesores también hacen lo mismo, ¿ya? Pero yo te lo estoy poniendo en la tareita. No se olviden también, ¿ya?, que en lo que respecta el rol de exámenes, ¿ya? Ahí está. A nosotros nos toca el día martes, luego tenemos el día miércoles, luego tenemos el día jueves y el día viernes. Esto a partir de martes empieza la fiesta. Ya, chicos, recuerden que... ¿Ese es el horario para toda secundaria? Para toda secundaria. El tutor te lo va a dar, no te preocupes. El tutor te lo tiene que dar. Si no es hoy día, bueno, será mañana. Yo ya se lo mandé a mis chicos. A ver. También no se olviden que, uno, durante los exámenes mensuales, las clases son normales. Son normales las clases. En primaria, bueno, ya como que se pasaba un poquito, porque son pequeñitos. Pero en secundaria, no, las clases son normales. Se toman prácticas igual, se toman orales igual. ¿Por qué? Porque los exámenes son en la tarde, ¿no? En los exámenes, tú entras como... 26, 24, ¿cómo se ríe, Dios mío? Bueno, ya, para ella será una risa. Es la mente positiva, la actitud positiva que dice, no importa, profesor, yo me río de eso, porque yo estoy segura que voy a aprobar. Ese es 26, 24. ¿No? Ya saben, chicos, todavía hoy día se decide, pero es más que fijo que los exámenes sean a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, por ahí. Porque las clases son normales, pues. Así que nos vemos, chicos, cuídense, estudien bien. Si no, bueno. Profesor, ¿Alex es estadounidense o se mudó a Estados Unidos? No, es de doble nacionalidad. Sí, Joel, ¿qué me vas a decir? ¿Habla o calla para siempre? Ah, pero Joel, ¿se va el tiempo? Ya, entonces, chicos, ya saben, ¿ah? Repasen bien y nos vemos.